Bien, señor presidente. Muchas gracias por estar trabajando. ¡Ay, discreción! ¡Descanso! Es un gusto trabajar aquí. Haciendo una recapitulación de la relación que hemos construido para el plan de la Alianza para la Prosperidad. Y este tema de seguridad siempre está en la agenda de nosotros y de ellos también. Así es de que sé que les toca difícil porque están separados de su familia, pero tengan la plena seguridad que están contribuyendo a un esfuerzo para que sus hijos, los nuestros, nuestros nietos, puedan vivir en un clima diferente, de paz y tranquilidad. Y aquí la gente de Honduras, los oficiales encargados, todas las fuerzas militares y policiales, de migración, en fin, todo el estamento de la autoridad, están para trabajar de cerca con ustedes, teniente, y todos. Así es de que aquí estamos para eso. El dolor de uno es el dolor del otro en este caso. Y yo agradezco como hondureño y desde esta responsabilidad que me toca esa contribución que ustedes también hacen. Porque eso nos ayuda a nosotros. Y obviamente esperamos que el esfuerzo nuestro también les ayude a ustedes. También ustedes nos pueden ayudar a ir mejorando la condición. Pedirle aquí, bueno, tener el encargado de mandar a estos días. Saludos ahí a sus planetas. Muchas gracias.